raza trendy, ¿cómo están? Pues me encuentro aquí en el pabellón de Alemania porque vamos a dar un tour y como estamos en octubre, pues es ideal para poder comer aquí en el restaurante de Oktoberfest, donde todos los días se celebra Oktoberfest, así es que vamos a recorrer el pabellón de Alemania aquí en Epcot, así es que acompáñame. Bueno amigos de Casa Trendy, pues ya estamos aquí en el restaurante de Alemania donde literal se vive una celebración del Oktoberfest todos los días. El ambiente está padrísimo y pues siempre uno tiene que convivir con más gente porque las mesas son así como para compartir. Obviamente lo principal aquí son las papas, las salchichas, es tipo buffet. Pues bueno, tú me vas a acompañar a comer el día de hoy, pues vámonos a la mesa. Y bueno, como pueden ver aquí el restaurante es como si fuera, no sé, una villa en la noche. Es muy parecido como el pabellón de México, que parece ser como una fiesta en la noche, una plaza. Pues aquí parece eso, precisamente como una villa alemana. Y no sé si saben, pero aquí en Alemania, tanto en México y los otros pabellones, los cast members pues son unos muchachos que viven un programa la mayoría de un año. Y está padrísimo porque realmente pues uno puede compartir con ellos, te pueden platicar un poquito más del país, practicar el idioma, todo. Así que está súper padre. Pues bueno, esto es como tipo buffet. Pues vamos a ver qué tal está la comida y también más al ratito va a haber un show por aquí. Bueno, como pueden ver en el menú, aquí uno empieza con ensaladitas. Bueno, pues ya fui por mi primer plato y miren nada más cómo te traen aquí la soda, como un tarro de cerveza. Yo creo que voy a probar una cerveza, pero afuera. Pues bueno, ya vine, traje un poquito de todo. La verdad es que siempre aquí lo que son las salchichas, las papas, son deliciosas. Pues bueno, vamos a comer. Bueno, pues yo sigo aquí comiendo, riquísimo todo. Y déjame contarles algo, que en mi familia hay una conexión bien fuerte con Alemania. Tengo primos que están en Alemania, que por cierto les mando un saludo. Y también tengo primas que están casadas con alemanes. Así es que todo esto de la cultura alemana siempre estaba ahí en mi familia. La verdad es que el lugar está súper acogedor, está súper a gusto y pues yo vengo aquí y sigo comiendo, pero de verdad lo que más me encanta son como estas salchichas que son deliciosas y la carne, oh my gosh, demasiado bueno todo. Bueno, les cuento una cosa muy divertida, que como la mesa se tiene que compartir con gente, obviamente, pues me da pena, ¿no? Ya les dije que primero pues que estaba haciendo, pero aún así es muy chistoso, que como que dice, ¿qué le pasa a este tipo? Que estoy haciendo mis ridículos en la cámara, pero bueno, miren, obviamente no podía faltar el picante para la comida, pues bueno, yo aquí sigo comiendo. Aquí ya empezó la banda a tocar con todo, yo aquí sigo comiendo, conviviendo con la gente, es esto súper divertido. Esto es una tradición que hay que hacer en Alemania, vea, todo está con los vasos arriba. For the traditional Oktoberfest toast, I'm frozen. No sé qué dicen, pero hay que hacer el frozen. Oh.
Hashtag gordito feliz. Wow, los postres están deliciosos. Me encantó este. También este. Bueno, todos. Este lugar es como en el pabellón de México, que hay bastantes detalles que ver. No sé si ya vieron por allá atrás, está la luna, que está muy padre. Y pues bueno, por esta experiencia yo pagué $46 y está incluido una bebida, no sé, una soda, agua y el buffet completo, más la propina. Aceptan el Disney Dining Plan también, si es que lo tienen, y es lunch y dinner. Entonces ya saben, si quieren venir a este restaurante a festejar el Oktoberfest, eso es más o menos los precios. Pues bueno, vamos ahora a ver qué más nos encontramos aquí en el pabellón de Alemania. Rico huele aquí adentro. Pues aquí lo primerito que vemos pues son obviamente todos los dulces, chocolates, hay panes típicos de Alemania. Miren, estas cosas son deliciosas, que son estas palomitas o las popcorn, no saben qué ricas salen. Y también pues obviamente están todas las marcas alemanas. Esto es lo primerito que nos encontramos aquí en la entradita. Y aparte el olor te llama para venir aquí. Poder celebrar la Navidad los 365 días del año, pues aquí en Alemania se puede, porque precisamente aquí venden todas estas esferas que son originales de allá. Miren qué padres están, y aproximadamente están en $10. Miren qué bonitas están. También en México tenemos esferas padrísimas. Miren qué padre está esta. Esta cuesta $13. Aquí pueden ver todo lo de Navidad, todo el año. Miren, una de las tradiciones en Alemania pues tiene que ver con los pepinillos. Así es, pues cada vez que ellos ponen en su arbolito de Navidad el pepinillo, y quien lo encuentra primero pues abre el regalo de Navidad el 24, como en México también. Por eso es que aquí en la tienda pueden encontrar estas esferas de pepinillos. Encuentro en otra parte del pabellón donde hay cosas como divertidas de Alemania. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues de las cosas bien divertidas que me encantaron fue esta bolsa como tipo pretzel. Para esto hay que pagar $45. Y miren esta como camisa con el trajecito ese como de Pinocho. Está padre, ¿no? Por esto hay que pagar $25. Miren, de las cosas bien divertidas está esto que simula como una cerveza para tomar, pues no sé, agua o lo que quieras. Cuesta $27. Y también está esta botita para la cerveza. Está pesada. Esta cuesta $33. ¡Pros! Bueno, pues obviamente no puede faltar un vaso para la cerveza, ¿verdad? Miren, estos como todos aquí tradicionales y todo. ¿Saben cuánto cuesta un vaso como estos? Estos cuestan $80, me imagino, porque son hechos a mano, tallados a mano, y hay distintos estilos. Miren, ¿ya vieron cómo están? Están padres, ¿no? Este cuesta $65 para echar ahí tu cervecita y salud. Gracias.
Otra de las cosas populares aquí en este pabellón, pues es todo lo de cristalería. Está impresionante, me encantó la muñequita de Frozen que tienen ahí en una vitrina. Está padrísimo. Wow, por esta parte está padrísima para tomarse una foto. Así es que cuando estén aquí en el pabellón de Alemania, busquen este spot para sacarse la fotografía que sale súper padre. Bueno, en esta parte del pabellón pueden encontrar todo lo que es ropa deportiva de las marcas famosas de Alemania, Puma, Adidas, la playera de fútbol. Está padrísimo si te encanta todo lo deportivo. Bueno, y obviamente un reloj hecho en Alemania, pues estos son los originales. Los precios pueden ser de $1,900 a $1,500, pero el trabajo es artesanal, a mano, único, están súper bonitos. Bueno, ¿qué tal con el outfit completo? Vean, el sombrerito y vean la playera. Está súper cute, ¿no? Bueno, y obviamente también Alemania tiene unos chocolates deliciosos. ¿No saben estos qué chocolates tan ricos son? Yo los he probado y son deliciosos. Y una de las princesas que encuentran aquí en Alemania más temprano es a Blancanieves. Están los horarios afuera donde pueden ver para hacer el meet and greet y tomarse una foto. Y obviamente aquí hay muchas cosas de Blancanieves. Vean esta esfera. Me encantó. Está padrísima. De la manzana, $22. Y también está aquí el espejo. Miren, aquí. Y también está aquí Blancanieves. Ok, we're coming. Y obviamente los ositos de peluche dicen que en Alemania son los mejores porque aparte los hacen así bien suavecitos. Miren qué bonito está este. Este cuesta $45. Y así hay varios aquí en la tienda. Y bueno, una de las actividades en KidCut que tienen que hacer, aparte es gratis, no tiene ningún costo, cada país donde van les dan una tarjeta. Y está súper divertida esta actividad porque miren, aquí te dan una información de Alemania, aparte puedes colorearlo, te dan una estampa para poderlo pegar, te pueden escribir tu nombre o cosas en alemán si quieres, o en español, o depende del avión que vayan. Y miren, también te dan una bolsita para poder guardar ahí todas tus postales. Esta actividad está normalmente en las tiendas, así es que la tienen que buscar. Y aquí en Alemania, pues bueno, está aquí precisamente esta postal. Ya la estoy poniendo de cabeza. Les comento algo, miren, toda mi infancia yo era fanático de estos juguetes de Playmobil. Y miren, en Alemania es donde los crean. La verdad es que eso está increíble. No saben cómo me gustaban jugar con los Playmobil un montón. Pues como pueden ver aquí en el pabellón de Alemania hay bastantes cosas que hacer, así como en los demás pabellones. Pues obviamente la comida está deliciosa ahí en el buffet donde estuve hace ratito. La tienda está muy padre, la verdad podría quedarme aquí todo el día. Está desde esa como cava, los postres, las esferas, los artículos, lo de cristal, la tienda de deportes también, las cosas como todas así bien tradicionales, los juguetes, los dulces, wow. La verdad es que hay muchísimas cosas que hacer y la verdad uno se la puede pasar muy divertido por aquí. Hey ho, it's home, let me go.
padrísimo, ya tengo aquí mi cerveza y pues bueno, amigos de Casa Trendy, como ven, la verdad es que estuvo padrísimo el día aquí en el pabellón de Epcot. La verdad es que cada pabellón tiene cosas que hacer, que explorar. La verdad, la pasé increíble. Y pues bueno, yo estoy aquí probando la cervecita. Por esta cerveza yo pagué $5. Y pues todos los días se vive aquí el Oktoberfest. Así es que visiten aquí Epcot. Y pues nada, les quiero dar las gracias por suscribirse, por estar en contacto conmigo. Y nos vemos pronto en otra emisión más de Casa Trendy. Así es que ¡pro! We'll be right back.